El juicio de amparo es el instrumento jurídico que permite identificar derechos de los que no se hablaba. Es el único mecanismo de defensa que tienen las personas en espacios donde no hay justicia ordinaria. Lo anterior de acuerdo con la magistrada del Poder Judicial de la Federación, Adriana Campuzano. Porque las personas no tienen conciencia de los derechos que tienen hasta que se enteran, ¿no? Hasta que reciben información y entonces les hace sentido. Entonces, ¿qué ha hecho Suprema Corte? Ha desarrollado los derechos humanos y esto me parece que es vital. Al participar en un seminario permanente sobre acceso a la justicia, profundizó en los alcances y límites del juicio de amparo. Explicó que lo más importante de los juicios de amparo es su contenido y la Suprema Corte ha desarrollado metodologías y estándares encaminados a la defensa efectiva de los derechos. Entonces, en temas de debido proceso, indudablemente, estos criterios que llama lineamientos, que llama indicadores, que llama principios, son muy relevantes para garantizar el debido proceso. Destacó que el máximo tribunal ha desarrollado derechos humanos, por ejemplo, a defender la democracia, a la búsqueda, a no ser víctima de desaparición forzada, incluso el derecho fundamental al agua, un derecho vital pero poco explorado por los tribunales. En su intervención agregó que uno de los retos del juicio de amparo es la ejecución de sentencias y como una limitación mencionó el costo para acceder a él. De esta manera.